¿Qué tal, juego amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Omar Carrasco y estoy súper emocionado porque tenemos un Mystery Pack que vamos a abrir, a unboxear y a disfrutar junto con todos ustedes. Esto es cortesía de nuestros amigos de Novelmex, que ya saben que tienen un montón de novedades padrísimas que pueden ver en novelmex.com. Yo la verdad no sé qué es lo que hay dentro de este backpack. Está padrísimo, de entrada el diseño me encanta. Ahorita vamos a ir platicando y vamos a ir abriendo cosas que estén aquí y se van a sorprender junto conmigo. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos dentro de este super backpack. Pero primero quiero mostrarles la mochila, que está bien padrísima. ¡Es de tiburón! Ahora que andan muy de moda los tiburones y que la verdad como que agarraron un super ultra segundo aire. Me encanta porque tiene aquí los dientes del tiburón en esta parte de abajo. Tiene hartas bolsitas, tiene la bolsa principal, tiene otra bolsita aquí atrás, que también está muy padre. Tiene bolsitas a los lados, que también están bien padres, me encantan. Y tiene una bolsita aquí enfrente, que también está muy bien, muy cómoda. Y además el diseño está padrísimo y está súper bien hecha. El cierre principal me encanta. Yo toda mi vida he querido un cierre de estos en una mochila así. Un cierre gigante, vean además qué cosa tan bonita. Me encanta. Se abre bien padre y aparte está enorme, se ve bien loco. Y vamos a ver qué es lo primero que encontramos dentro de esta mochila de Novelmex, que está bien padre. Entonces le metemos la mano, vamos a ver esto. Esto está plano, esto está chiquito, esto se mueve, esto suena. ¿Esto qué suena? A ver, ¿esto qué suena? ¿Qué es? Ok. Ok, dice libreta de Novelmex. Qué padre, vamos a verla. Chon, 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 chon. Chon, chon, chon. Es una libreta de Breath of the Wild de The Legend of Zelda. Para todos aquellos que son fanáticos de las aventuras de nuestro queridísimo Hylian preferido. Ay, qué padre está, ya vieron por dentro, qué bonita está. Dice propiedad de, ahí le ponen su nombre y la personalizan. Y además viene toda la orillita color café, son hojitas blancas. A mí las libretas de este tipo, mírenme atrás qué padre está. Chun, 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 está bien padriuri. Y además la puedes colgar, la puedes poner donde tú quieras, lo cual está padrísimo. Y trae un resortito para que la puedas cerrar. ¿Qué es lo padre de estas libretas? Y a mí en lo personal, ¿por qué me gustan mucho este tipo de libretas? Porque vienen en blanco, el papel es totalmente blanco, no trae ni rayas, ni cuadros, ni nada parecido. Y las puedes usar como diario, como agenda, para dibujar, para tomar notas, para lo que se te antoje. Y desates tu imaginación con ellas, está bien bonita además. Ay, huele bien padre, no sé por qué las cosas de papel nuevas huelen siempre tan bonito. Libreta de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que está padrísima, muy padre. La vamos a poner por acá, chon, chon, chon. Sale la primera, me encantó, soy fan, soy muy fan. Recuerden que en Novelmex se encuentran siempre cosas de este tipo, súper friki, súper locas. Esta es otra, oh, por Dios, ven nada más, qué belleza. Esto es otra libreta, pero ahora de Donkey Kong. La versión, además es reticular, se mueve chun, 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 chun. Para aquellos que hayan jugado este juego, ya sea en su versión de arcade o en su versión de Nintendo casero de 8 bits. ¡Qué padre diseño tiene esto! Lo estoy viendo, perdón. Ahí Mario salta, tut, 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 salta un barril, Donkey avienta uno y allá arriba está la famosísima Pauline. ¡Qué bonito está! ¡Está bien padre! Además es negra y vamos a ver. ¡Ah! Miren por dentro, ¡qué chulada! ¡Qué detalle tan padre el poner aquí en la segunda y en la segunda de forros y en la primera página poner Mario, Donkey! ¡Qué padre está! Y además miren, viene Donkey Kong en cada una de las hojas. En la parte de arriba dice Donkey Kong y abajo está nuestro personaje simiesco favorito. Oigan, qué padre está esta libreta. Esta también les puede servir para hacer anotaciones. No viene en blanco, es otro estilo de libreta. Pero el diseño no tiene de verdad comparación. Está padrísima. Está hermosa. A mí en lo personal me encanta. Y además se mueve. Nunca había visto una libreta que se moviera la parte de enfrente. Eso me encanta. Está bien bonita. Libreta de Donkey Kong. Aquí. Vamos a meter la mano ahora a ver qué sale. Ta, ta, ta. La voy a poner acá para que no se caiga. La, la, la. Esto está largo. Vamos a sacar lo que es largo. A ver, yo por atrás estoy viendo que dice SNES o Super Nintendo Entertainment System Gadget Decals. Y a ver, enfrente. ¡Ah! ¡Por Dios! No, bueno. A ver, vamos por partes. La voy a abrir
para que vean qué es. Vamos a ver si la puedo abrir así, porque luego se pueden abrir así estos pegotes redondos. Son diseñados especialmente, déjenme platicarles que esto es una maravilla, porque se lo quitas así bien fácil y ya no se arranca nada. Por si quieres conservar el empaque. Como ven, está nuevecito y hasta le quité aquí el punch de donde se cuelga. ¿Y qué es esto? Son stickers para tu computadora personal, para tu laptop o lo que tú tengas. Y la puedas personalizar. Pero vamos a ver, porque son de Super Nintendo. Esto es Super Mario World, el primer videojuego que salió con la consola de 16 bits de Nintendo. Además es una joya. El arte es precioso de Super Mario World. Déjenme decirles que de todos los juegos de Mario, este es mi juego favorito. Sí, aún por encima del Super Mario Bros. 3, perdón, pero tiene un encanto único Super Mario World. ¡Ay, miren nada más! Portadas de cartuchos de Super Nintendo. Viene Super Mario All Stars, que es esta super recopilación de los primeros tres juegos de Mario. Y hay una versión que trae Super Mario World y aparte trae The Lost Levels, que es el original Super Mario Bros. 2 en Japón. Trae Super Mario World, Star Fox, The Legend of Zelda, A Link to the Past, que es un super clásico, F-Zero, Super Metroid, chulada de juego, Super Punch-Out, otra joya, y Super Mario Kart. Aquí tenemos años de historia y de belleza para que le pongan ustedes a su laptop por todos lados. ¡Oh! Bueno, para todos los que somos fans de Samus y compañía, ven nada más qué chulada de stickers. Parece que están hechos nada más con tinta. Esto es Samus y Cray. ¿Cómo se llama este? Se me fue su nombre. Cray es el otro verde grandote. Ahorita me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Que es uno de sus enemigos principales en toda la historia, más allá de Mother Brain. Sale a cada rato. Ahí está Samus Aran de Super Metroid. Y vean, ahí está. El Super Nintendo Entertainment System, la primera consola de 16 bits de Nintendo, con sus dos controles super revolucionarios. Obviamente el sticker con el logotipo de Super Nintendo, un control chiquito y dos controles aquí. Esta es una belleza. Esto es para que puedas adornar tu computadora, tu laptop. Ya de entrada el puedes ponérsela al celular, el control del Super Nintendo. Esta es una maravilla. Los puedes pegar donde quieras, como gustes. Son son removibles y además son a prueba de agua. O sea, están padrísimas porque no solo las puedes poner y quitar y poner en otro lado, sino que además son a prueba de agua, porque ya saben que de repente se nos caen las cosas ahí sobre las los gadgets. Se caen en el laptop, se caen en el teléfono, de repente el teléfono se cae al agua y a lo mejor le pasa cosas al teléfono, pero no le va a pasar nada a los stickers. Ahí están padrísimos, yo estoy enamorado de esto. Vamos a ver qué más hay en esta mochila sorpresa, porque además hay más, sí, hay muchas más cosas. A ver, esto de aquí, vamos a sacar algo chiquito, ya sacamos algo grande, vamos a sacar algo chiquito. Esto es un PlayStation chiquito. Ok, dice Playing Cards, cartas para jugar. Vamos a abrirlo, se abre de aquí abajo. De entrada, la presentación está hermosa de esto. Es un PlayStation de primera generación, el famosísimo PS1 o PSX, como le quieran llamar ustedes. ¡Wow! Esto es de metal, es aluminio. La caja está preciosa, emula la consola de Sony. Primer consola de Sony realmente histórica. Qué bonita está la cajita. Y vamos a abrir la cajita, está padrísima, me encanta los detalles que tiene emulando la consola. Qué bonitas cosas trae Novelmex, ¿eh? ¡Ah, miren! Y son cartas. ¡Wow! Vamos a abrir estas cartitas. Aquí traen un abre fácil. Para ver cómo vienen. Ok, la parte de atrás de las cartas son el logotipo de PlayStation. ¿Se acuerdan de cuando encendían su consola Sony? Salía el logotipo. Y en la parte frontal vamos a encontrar... No podía ser de otra forma. Triángulo, cuadro, el tache y el círculo, que son los botones clásicos del... Miren nada más, qué chula. Esto es el Joker, que es el control. Que ya es el DualShock. Ya es un control más avanzado. Pero miren, por ejemplo, el as de tache. Y luego tenemos por acá, les voy a mostrar el as del botón triángulo. Y luego seguramente estará el as del botón cuadro.
¿Se acuerdan que Sony también innovó mucho con esta parte? Miren qué bonito, qué belleza. Y obviamente el haz del botón círculo. Aquí está, chon, chon, chon. El rey del cuadro, la reina del cuadro, dice Q, dice J. Digo, la verdad es que visualmente para jugarlas vas a tener que prestarle atención a las orillitas por los números y demás. En este caso están súper padrísimas porque trae los, ya la cantidad de tachecitos o de cuadritos que requieres. Y en el caso de Jaco, Queen, Rey son iguales, pero en la parte de arriba ya vienen diferentes. Entonces están padrísimas. Me encantan porque te puedes ir con tus amigos de viaje a pasear, invitarlos a casa, en las fiestas jugar. Y es una baraja total y completamente mega, super, ultra geek. ¿Quién no quisiera tener esta baraja en su poder? Está espectacular. Y además, vean nada más la cajita. Imagínate que eres también. Vamos a jugar baraja. Y haces esto y ¡zas! ¡Wow! Voy a jugar baraja con todos ustedes. Vamos a partir la baraja. Vamos a ver qué, vamos a ver qué tal se barajea porque también es importante. Va bien, va bien. Está nueva. Está un poquito resbalosa todavía. Pero está bastante padre. Muy bien, muy bonita. Los colores negro. No podía ser de otra forma. Un color precioso para todos los que somos geeks. Qué chulada. Ve nada más qué belleza. La cajita está muy bonita. Esta cajita la vamos a poner también por acá ahorita. Porque ya no la estamos usando. Pero voy a poner aquí estas tarjetas de PlayStation que están padrísimas. No, bueno, yo estoy emocionado. Y todavía faltan más cosas dentro de este Super Mystery Backpack de Novelmex. Vamos a ver esto de acá que es. Oh, ok. Ok, a ver, ya estamos llegando a cosas que son brutalmente interesantes. NES Coasters. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué son los NES Coasters? Son 8 diferentes, ¿cómo les llamamos aquí? Portavasos, portatazas. No, no, bueno. Ay, son cartuchos de Nintendo, literalmente por delante y por detrás. Son cartuchos y supongo que son portadas clásicas. Vamos a ver qué bonita está la cajita. Emulando precisamente cómo venían antiguamente las consolas de Nintendo. No tanto los cartuchos, pero sí las consolas venían mucho con estos colores rojo y azul. Era precioso. Voy a poner aquí. Tenemos aquí Metroid, el que inició la saga. Qué belleza. Excitebike, un juegazo también súper divertido de los primeros de NES. Duck Hunt, otro de los primeros juegos de NES que se jugaba con la Zapper. Y que tenía este famosísimo perro que se burlaba de todos nosotros cada vez que fallábamos. Utilicen el truco del dispararle al foco, ya verán qué onda. El primer Legend of Zelda, el que inició todo, la saga completa, surge de este juego. Obra de Shigeru Miyamoto y aparte es la portada tal cual, así preciosa. Qué belleza de verdad. ¡Super Mario Bros! ¡Qué bonito, vean! ¡Super Mario Bros! El primer Mario, qué chulada, ton, 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 belleza. Super Mario Bros. 2, qué maravilla. Recuerden que, bueno, este juego tiene un subtítulo que mucha gente luego no recuerda, que es Mario Madness, la locura de Mario. Está bien padre. Recuerden que este juego no era originalmente de Mario, era otro juego que se llamaba Doki Doki Panic. Super Mario Bros. 3 no podía faltar, por amor, es el que por muchos está considerado el Mario definitivo, el mejor Mario de todos los tiempos. A mí me encanta también. Y Donkey Kong, el original Arcade Classic Series, que es un juegazo y que hace juego precisamente con mi libreta. ¡Miren nomás qué bonito se ve así! ¡Chao, chao, chao! Está padrísimo. Oigan, qué belleza. ¡Qué belleza, de verdad! No, bueno, no tienen ni idea. Yo estoy extasiado viendo estas cosas. Qué bonitas cosas traen nuestros amigos de Novelmex, de verdad espectaculares. NES Coaster, son 8 diferentes para que pongas vasos, tazas y puedas echarte tus partidas de NES o de Super NES clásicas. A ver qué hay aquí, vamos a ver, pero me dice Wallet. A ver, ya vi algo que dice Wallet, o sea, es como una bolsita, un pack o algo parecido. ¡Ah, no! ¡Es una cartera! ¡Oh! Pero además es de Batman. Vamos a ver, vamos a abrirla porque además el empaque está padrísimo. ¡Wow! No, miren nada más que el empaque es padre. Me encanta el detalle del empaque. Digo, perdón que me regrese a la caja, pero la caja está súper bonita, súper bien detallada. De verdad, yo no sé cómo
se preocupan tanto en hacer este tipo de cosas, que son detalles muy simples, pero que en lo personal a mí me encantan, el abrir algo y verlo así en un buen empaque es maravilloso. Miren qué belleza. Vamos a sacarle aquí el cartoncito. Es una cartera de Batman que está increíble, porque además la tela es como de traje de Batman, está bien padre. Y trae sus compartimientos. Ay, aquí trae una bolsita con velcro para que pongas el cambio, que siempre andamos tirando por todos lados. Trae aquí compartimentos, aquí trae otros. 1, 2, 3, 4 espacios para que pongas tarjetas, etcétera. Y obviamente el espacio para los billetitos, que es lo más bonito, para que le pongan puros de A500. Y además el logotipo de Batman es metálico, lo cual está increíble, a mí me encanta. Está padrísima. Qué bonita, la vamos a poner por acá también. Uf, cuántas cosas tan bonitas. Nuestros amigos de Novelmex. Y vamos a ver qué más hay aquí adentro, porque todavía hay más cosas. Esta de aquí, esta. Ok, esto es una taza de Batman que dice: tómate un descanso de salvar al mundo. Take a break from saving the world. Dice glow in the dark mug. O sea, esta taza es una taza que brilla en la oscuridad. Vamos a ver qué tal viene. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Yo que soy fanático de las tazas. Miren qué chulada de taza. ¿Qué más necesitan en la vida que una taza que tenga el logotipo de Batman por ambos dos lados? Es algo padrísimo porque luego andan sufriendo de qué lado ponen su logotipo de la taza, porque luego lo traen nada más de un lado, esta la trae de los dos lados. Y además esto brilla en la oscuridad. Supongo que hay que dejarla que cargue con la luz solar o con la luz artificial un rato, y ya en la oscuridad brillará. Está preciosa la taza, está muy bonita. Y además la pueden utilizar en el lavavajillas y en el microondas, sin miedo, sin temor a nada, porque es la taza de Batman y no le va a pasar absolutamente nada. Qué padre está la taza de Batman, me encantó. Está bien bonita. Para el cafecito, para el chocolateto, para lo que se les antoje. Y déjenme destacar la caja, porque además uno que es medio freak, ya saben, medio geek. Dice: thirsty, reach for the Bat logo. ¿Estás sediento? Busca el logotipo de Batman, el Batilogo. Y básicamente el logotipo de Batman. Y acá Batman que nos dice que nos tomemos un descanso de salvar al mundo utilizando nuestra Batitaza. Tarararararara, Batman. Qué chulada de taza. Qué bonitas cosas. La verdad es que estoy bien contento viendo tanta cosa de Novelmex que, bueno, se vuelve uno loco. Visiten la página de Novelmex.com, por cierto, para que encuentren esta y todas las demás novedades que tienen nuestros amigos de Novelmex en exclusiva para todos ustedes. Aquí hay algo chiquito, vamos a ver qué es. Tan, tan, tan. Ya me lo terminamos con las cosas de la taza, de la bolsa. ¡Ah, por Dios! Miren nada más. ¡Qué bonito! NES Keyring, o sea, un llavero de NES. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Vamos a abrirlo. Ah, bueno, este papelito para acá. Vean nada más qué chulada. Es un llavero de control de NES. ¡Qué bonito! Y por los dos lados viene grabado en la parte de atrás, lo cual está muy padre también. Ahí trae las fechas y demás. Y está pesado, está pesadito, está sólido. Y es el control clásico de NES. Está espectacular, espectacular, la verdad. Muy bonito. Vale mucho la pena. Vamos a ponerlo por acá. Tututun. Vamos a ver qué más tenemos aquí adentro. Ton, ton, ton. Otra cosa. ¡Ay! ¡Oh, no! No puede ser. Miren, aquí sí vamos a tener que hacer uso de la herramienta unboxeadora. ¿Por qué? Porque es un llavero de Pac-Man. Dice Sucker Carry. Lo vemos. A ver, con calma. Esto dice: precaución. Riesgo de asfixia no apto para niños menores de 36 meses. No se lo den a un niño menor de 36 meses, o sea, 3 años. Estos son llaveros de arcade, es tal cual el arcade. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué más hay por acá, espérenme. Creo que ya terminé, me falta algo nada más. Aquí está. ¡Ay! Miren, qué bonito. Vamos a poner esto por acá. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense que a últimas fechas ha sido muy socorrido por distintas personas, distintas comunidades, el decir: oye, es que está padre que en las noches tengas tu luz de noche para cualquier cosa, o tengas una lucecita de emergencia que alumbre un poquito aunque sea el camino, o que tengas a la mano una lamparita por si se va la luz, cualquier cosa. Bueno, esto es una lucecita, que es una luz de noche. Vamos a sacarla para que la vean. Miren qué bonita, pero no es cualquier luz de noche, no, amigos. Esto es una luz que tiene ni más ni menos que el diseño del Game Boy clásico, el famosísimo ladrillo. ¿Y cómo funciona? La apachurran y te da una moneda.
cuando se prende. Y se apaga. Entonces esta la pones así en tu mesita. ¡Ay, ya me voy a dormir! Te duermes y luego te levantas y ¡ay, tengo que hacer algo! ¡Turín! Y se prende. Es una luz de noche que está padrísima. La pueden poner ahí junto a su cama, en la oficina, en cualquier lugar. Está hermosa, hermosa, hermosa. Y aparte... ¡uy, es lo más bello del mundo el sonidito que tiene! Y vean el detalle en la parte de atrás. Tiene la tapa del Game Boy para las pilas. Tiene los botones, tiene la pantallita. No, la verdad está espectacular. Y pues aparte te da una moneda cada vez que la prendes. Eso me fascina. Y fue todo, amigos. Ya se acabó la mochila. Ya nos vienen ahí unas bolsitas de sílica. Que son para que no se le haga humedad. Qué padres cosas tienen nuestros amigos de Novelmex. La verdad valió la pena todo el unboxing. Hartas cosas que sacamos para que las pudieran ver. Para que pudieran disfrutarlas. Recuerden visitar la página de Novelmex.com. Para que encuentren todas las novedades que nuestros amigos de Novelmex traen para ustedes. Esto y muchísimas cosas más van a encontrar. La verdad estoy muy contento, estoy muy satisfecho y estoy muy impresionado con todo lo que traen nuestros amigos. Son cosas bien padres, aprovechen y visiten Novelmex.com para que vean todas estas cosas y muchas más. Pues yo me despido, la verdad estuvo muy padre, estuvo muy divertido, me la pasé súper bien viendo todas estas cosas y abriéndolas para todos ustedes. Le agradezco a Bernardo Méndez que estuvo ahí en la cámara, Luz Chávez como siempre en la parte de Relaciones Públicas. Y yo soy Omar Carrasco, nos vemos en otra próxima emisión. Juego amigos de juegos, juguetes y coleccionables. Bye bye. Like.